Tercer intento de directo con Iciar de Doctor Animal. Si no lo conseguimos con Iciar de Doctor Animal, sería con Vanessa, que también es de Doctor Animal, por lo tanto nos va a contar todo lo que hacen sus perros de intervención, que es mucho y es muy interesante además. Entonces, voy a ver si consigo que este señor Instagram quiera conectar con Doctor Animal. Vamos a intentarlo. Por vez número 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Esperando a Doctor Animal, todavía no quiere, está visto que no va a querer. Conectando. ¡No! ¡No! ¡Micaela, voy a llorar! ¡Lo hemos conseguido! Bueno. ¡Qué bueno! Hay que hacer ahora una fiesta o algo. Mira lo que nos trae Melón aquí. ¡Su palo! ¡Un palo! ¡Palo! Oye, muchas gracias y desde luego después de este podemos hacer un directo con quien sí. Si nos siguen en este ya, nos van a seguir en cualquiera, ¿eh? Mira qué contento se ha puesto Melón. ¿Qué pasa, Melonchis? ¿Qué mira, pasa? Que está rascándose. Ella parece ser la perra super zen, perra de intervención y lo que sea, sí. Y Melón el loco. Fíjate cómo es de zen en casa. Pero Micaela, has puesto ahí un muñeco que se parece a tía, porque no se mueve. Es que la ventana barra terraza está ahí, entonces mira para allá por si parece algún pájaro. Pero bueno, se queda extasiada. Oye, qué bien. Muy bien, muy bien. Bueno, por fin lo hemos conseguido. No te oigo muy bien, a ti te oigo entrecortada, no sé si tú me oyes bien. Yo te oigo a ti bien y como eres la que importa, lo que hago es hablar lento para que me oigas. Vale, vale. La primera pregunta es que qué años tiene Melón y cuándo empezó oficialmente a ser perro de intervención. Bueno, Melón tiene, bueno, nació el 1 de enero, con lo cual tiene, pues eso, un añito ya y dentro de poco añito y medio, un añito y poco, es decir, es pues muy cachorrón. Nosotros normalmente a los perros de intervención los introducimos normalmente a partir del año y cuando ellos realmente pues están preparados. No preparados en sí a nivel de adiestramiento, sino preparados emocionalmente. Pues ya sabes que cada perro es diferente y hay algunos que son eternos cachorros y que tardan mucho en madurar o que su época de miedo se expande un poquito más o que hay algún problema de comportamiento o lo que sea, hasta que el perro no está completamente equilibrado y vemos ya un perro que va a disfrutar bien de la intervención, no se le mete a él solo dentro de una intervención. Sí que se hacen pequeños baños, ¿no? como se dice, bautismos de agua, como se dice cuando buceas, pues se hacen pequeños bautismos y entonces va yendo a socializarse a diferentes centros. Y Melón, desde que era bastante cachorrito, desde más o menos los 5 o 6 meses, fue a algún cliente a visitar, 5 o 10 minutillos, llega, huele, observa, le tocan y se vuelve para casa. Entonces, realmente él luego tuvo una intervención quirúrgica, con lo cual estuvo un tiempecito de baja. Justo la intervención, además, la tuvo cuando ese mismo, pues nada, la semana siguiente iba a empezar ya a trabajar y realmente Melón ha empezado en el Consejo de Infancia y Adolescencia, en el Ayuntamiento de Alcobendas, dinamizando el Consejo en el mes de febrero, o sea que poquito tiempo lleva ya en acción. Pero bueno, la verdad es que es para comérselo. Esto y es muy majo. Además es que se le ve súper cachondo, muy trasto. ¿Qué, sí. ¿Cuál es para que incluida a mí la diferencia entre perro de intervención, perro de asistencia y también perro de terapia, que es lo que te preguntaba yo antes? Pero vamos, o sea, entiendo que un perro de intervención es más parecido a perro de terapia y diferente de un perro de asistencia. Por el caso, que nos expliques las diferencias entre cada uno de estos tipos. A ver, primero, ¿por qué le llamamos perro de intervención y no perro de terapia? Que hay muchas personas que le siguen llamando perro de terapia. Porque dentro de la intervención, yo siempre digo que es un cajón muy grande que tiene terapia, ocio y educación asistida con animales. Entonces, desde mi humilde o nuestro humilde punto de vista, el llamar al perro perro de terapia, pues deja fuera la parte de las otras dos intervenciones. Entonces, nos parece más correcto a nivel de léxico poder decir perro de intervención. Realmente un perro de terapia y un perro de intervención, como conoce la gente de fuera del mundillo, pues sería lo mismo.
Y ahora os explico la diferencia con un perro de asistencia, que no tiene nada que ver. Entonces, un perro de intervención, lo que nosotros hacemos, que es el mejor trabajo del mundo, no sé si lo sabes, Micaela, lo que nosotros hacemos es... El mío no está... Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, está muy bien también, pero como el nuestro, ninguno. Un perro de intervención lo que hace es acudir a una intervención, ya sea de terapia, una intervención de ocio o una intervención educativa, donde los objetivos son curriculares. Es un animal específicamente seleccionado y específicamente adiestrado que funciona dentro de esa sesión, que pueden ser, por ejemplo, 50 minutos, te pongo un caso de alguna sesión, y funciona como facilitador, como motivador dentro de la intervención. Pero cuando acaba esa intervención, el perro se viene con nosotros. De hecho, no son nuestros compañeros de trabajo solo. Primero son nuestra familia y luego son nuestros compañeros de trabajo. Entonces, Melón va a estar toda su vida conmigo. Yo no le voy a preparar y luego le voy a entregar a una familia para que se quede con esa familia, sino que yo soy su familia, él es mi familia y siempre va a estar conmigo. Esa es la diferencia, entre otras cosas, con un perro de asistencia, que es un perro también seleccionado y específicamente adiestrado, que da cierta funcionalidad a personas con diversidad funcional o personas que tienen alguna necesidad especial o alguna enfermedad durante un cierto tiempo. Y entonces son perros como los que conocemos todos, los perros de la ONCE. Yo creo que los perros para personas invidentes creo que son mundialmente conocidos. Pero también están, por ejemplo, los perros señal. ¿Tú sabes cuáles son los perros señal, Micaela? Son los perros para no, personas con sordera. Perros de alerta para temas médicos y demás. Pero los perros de alerta médica entraría dentro también de un perro de asistencia, no de un perro de intervención. Son perros que pueden detectar, por ejemplo, una subida o una bajada de azúcar, por ejemplo, pueden detectar un determinado cáncer. Pero en algunos casos, perros también se quedan con su, o sea, viven con su familia. El perro que está con un niño que tiene autismo, por ejemplo, lo normal es que ese perro se quede con esa familia para siempre. Ya. Depende. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con menores con autismo y hacemos una intervención psicológica. Entonces, dentro de esa intervención psicológica está el profesional de la salud, por ejemplo, Vanessa, que es psicóloga clínica y educativa y está especializada en primera y en segunda infancia. Entonces, estaría Vanessa como profesional de la salud y luego podríamos ir Melón y yo para hacer que gracias a la motivación que ese niño o esa niña sienten por Melón, Vanessa pueda conectar de una forma más fluida y más natural con ese peque, ¿vale? Pero nos iríamos de la intervención. Y luego hay perros de asistencia para menores con TEA. ¿Cuál es la diferencia? Que ese perro ya no sirve como motivador, ya no está haciendo terapia con ese niño. Lo que le está ayudando es en su día a día, por ejemplo, cuando tienen conductas de huida, porque suelen llevar, no todos los menores con autismo tienen conductas de huida, pero algunos que tienen conductas de huida van anclados, no sé si alguna vez lo habrás visto en la tele, van anclados con un arnés para que en el momento que el niño tienda a huir, el perro se queda sentado, quieto, impidiendo que el león se escape y haciendo también un trabajo propioceptivo en el niño, ¿no? A través de ese arnés que tiene. Entonces, esos perros sí que conviven con la familia. No hacen terapia al niño, es muy importante decir esto, no hacen terapia al menor, pero sí que le ayudan en su día a día con diferentes crisis o diferentes momentos que el niño emocionalmente necesite ese apoyo. Y luego, entonces, en vuestro caso, con los perros de intervención, con Melón, y justamente con Melón y con los demás, ¿cómo es el entrenamiento? O sea, ¿cómo lo preparáis para que sea perro de intervención? Sí, bueno, para nosotros todos los perros son únicos. Bueno, ¿qué te voy a decir? Entiendo que tú lo pensarás igual. Entonces, es verdad que hacemos un entrenamiento muy específico dependiendo de la personalidad de cada perro. Nosotros tenemos perros que seleccionamos desde cachorros, pero también tenemos perros cuando trabajamos, por ejemplo, a través de la protectora Amanecer Animal, seleccionamos perros. Y siempre yo me encargo de la parte, yo soy la profe de perros dentro de Doctor Animal y me encargo también de la selección del perro de intervención dentro de la entidad de Doctor Animal. Entonces, cuando selecciono un perro a través de una muy buena amiga que se llama Susana, que es la directora de la protectora Amanecer Animal, siempre selecciono los perros desde de adultos, porque
conozco, puedo conocer un poco más su carácter ya definitivo, porque el perro ya es adulto. Encima siempre suelen estar siempre lo selecciono estando en casa de acogida, con lo cual me aseguro que tenga ya cierto equilibrio, porque está ya viviendo en una casa. Si es en casa de Susana, pues todavía mejor, pero vamos, cualquier persona de la prote que esté ahí. Era, ya está, aquí estamos. Pues yo me vengo aquí. Más feliz que una A persona. chupar cámara. ¿Se ha ido tía? Pues tenemos a Melón. Pesada, se quita de cámara. Ahí está la pesada, ¿eh? Muy bonito, di que sí, tía, ¿eh? Las dos. Muy bien, muy bonito. Bueno, Sigue. pues te estaba hablando un poco de la selección, que claro, no es el mismo entrenamiento el que hacemos con un cachorro, que la base del cachorro es la socialización en el adulto también, pero que se trabajan otros aspectos como la higiene. Es verdad que muchas veces con los perros también de protectora tienes que trabajar esa parte, ¿no? Porque la parte de la higiene, hacer los pises y, lo caca, y la caca afuera, pues la tienen ahí un poco también olvidada. Pero bueno, el entrenamiento es completamente diferente. Si empezamos con un perro adulto de prote o si empezamos con un cachorrín. En el caso de Melón, que él sí que llevo de cachorrín a mis manos. Bueno, pues se empieza. Para nosotros la base no es que aprenda los comportamientos o las habilidades que el día de mañana va a tener que hacer, sino que sea un perro equilibrado. Para que sea un perro equilibrado, lo que necesitamos es darle, uno, pues todas esas necesidades que tenga a nivel emocional, a nivel social, es decir, que esté con otros perros, a nivel cognitivo, retos mentales también, ¿no? A nivel de vínculo también conmigo, ¿no? Es muy importante que establezca ese vínculo y que gane esa seguridad, pero también hacemos mucho trabajo de propiocepción, porque gracias a la propiocepción también. Que expliques lo que es eso, porque la palabra no creo que la conozca todo el mundo. Vale, la propiocepción es que el perro sea consciente de las diferentes partes de su cuerpo. Normalmente los perros, además, lo que más olvidan son los cuartos traseros. Es lo que más les cuesta ser conscientes de ellos y de los movimientos que realizan con ellos. Entonces, cualquier ejercicio que hagamos donde variemos, por ejemplo, el punto de gravedad del perro, va a hacer que tenga que trabajar ese equilibrio y que tenga que pensar a nivel físico, cómo está colocando las patas y cómo se está moviendo para superar ese reto. En este caso es un reto físico que a la vez es también un reto mental. Y la propiocepción, con la propiocepción ganas mucha seguridad también en el perro. Con lo cual, toda la parte de educación, evidentemente, y de reglas básicas de la sociedad, de socialización. Socialización a tope sin sobresocializar. Que últimamente se lleva mucho el hay que socializar y hay que socializar, y es tan malo no socializar como socializar demasiado. ¿Qué es eso? ¿Qué es la sobresocialización? Nunca lo he oído. Yo eso es lo que, bueno, nosotros tenemos una escuela de perros de intervención y siempre tenemos algún cachorrito que a mí me encantan cuando me vienen cachorritos, porque es todo diferente, es muy adaptado. Además, ahí sí que hay que adaptarlo a cada ritmo de cada cachorro. Siempre la gente tiene mucha prisa en, ay, yo quiero que aprenda estabilidad o el cobro, o que aprenda a traerme cosas de la lavadora, o que me desabroche los cordones, o que se dé la vuelta. Y eso es lo último que llega. Además, es súper fácil. Eso en una semana le puedes enseñar cuatro habilidades, una vez ya tiene todo. Y la base es la socialización. ¿Qué pasa? Que socializar a un perro con diferentes ruidos, con diferentes texturas, a diferentes personas, diferentes olores, diferentes entornos. Es tan amplia la socialización y yo cuando cuento a todo lo que hay que socializar, yo primero lo cuento y luego digo, ojo, un cachorro tiene que descansar. O sea, el descanso es más importante que el trabajo en sí. Mientras descansa, es que soy muy dormilona y yo entiendo mucho a los cachorros en esto. Pero mientras descansa, prohibido molestarle para nada, ni para mimos, ni para trabajar, ni para nada. Y los momentos en los que el perro está despierto, que cuando es un cachorrito con 4 meses, que a lo mejor está media hora despierto jugando, ahí podemos aprovechar y le podemos dar un mini paseo que incluya algo de socialización,
de 10 minutos. No es que me lo llevo por ahí. Hoy he ido, hoy les ha fiado un montón, porque me he ido a casa de mi madre, luego me he ido a casa de una amiga, hemos ido a una terraza, ahí nos estamos pasando. Y lo que estamos haciendo es que el perro no sea capaz de gestionar emocionalmente esa situación. Está viendo demasiados estímulos, se está quedando alucinado, pero realmente no le estás aprendiendo a ir gestionándolo. Entonces, ¿qué es lo importante? Poquito, pero bueno. Yo siempre digo que cuando tenemos una socialización correcta y haces un trabajo diario, pero poquito, ¿no? Es que es tan fácil el adiestramiento y el entrenamiento animal, porque hay que hacer muy, si sabes, Claro. es hacer muy poquito, pero ser muy constante. No vale, bueno, como estoy toda la semana súper liada, pues ya me pongo el sábado y el sábado le hago toda la lista de cosas que me ha mandado ICIAR a hacer en la escuela. No, no, no. Las cosas, por eso además yo siempre doy una agenda y cada día hay que poner un par de cositas. Y ese par de cositas hay que hacerlas a diario. Entonces, vale más la constancia que llega el sábado, me paso y sobresocializo y le cargo de estímulos. Esto pasa también con los menores, con los niños. Con un bebé se habla de que es importante estimularle, pero no sobreestimularle. Entonces, nosotros también con los perros muchas veces tenemos que tener cuidado de no sobreestimular a los menores. Porque muchas veces dices, ah, pues voy a la sesión, voy con un bebé y me llevo esto que tiene sonido de por aquí, esto que tiene diferentes texturas, esto que tiene luces, encima el perro, encima. No, cada cosa a su tiempo. Bueno, yo no voy a hablar de esa parte, que yo soy perruna, no soy de la parte de profesional de la salud, pero bueno, que pasa un poco como con humanos, que hay que eso, que socializar y estimular, pero no, no pasarnos, porque si no lo que hacemos es un perro más estresable. Todo lo contrario, queremos un perro que se habitúe a todo de forma muy rápida, porque desde cachorro le hemos estado exponiendo de forma gradual a diferentes estímulos, entonces fenomenal, y si nos pasamos, lo que conseguimos es un perro demasiado estresable, ¿no? Entonces conseguimos todo lo contrario a lo que queremos. Queremos perros eso, muy equilibrados, tranquilos. Está preguntando Friendly Traveler Sí. que ahora que no podemos socializar, si esto les puede perjudicar cuando volvamos a la realidad. El otro día estuve charlando con Sumara Marleta, que es una educadora que está especializada en cachorros, y ella lo que recomendaba, pues, por ejemplo, desde poner vídeos de YouTube con diferentes sonidos, o sea, intentar en pequeñas dosis, como dices tú también, pero que hay parte de la socialización de un cachorro que se puede hacer aunque no estés ahora mismo saliendo a la calle. Y además, Claro, hay más cosas. eso, hay mucho más. Digamos que lo que Hay. pregunta él es si el hecho de ahora mismo confinados, vuestros perros sobre todo, más vale que nos centremos en vuestro ámbito, no en todos los perros, o sea, no en cualquier perro, pero bueno, os afecta igualmente, ¿cómo os está afectando el que, o sea, en el caso de Melón, que es jovenzuelo, la falta de trabajo y la falta de socialización de cara a la vuelta al cole? Claro. En el caso de Melón no hay problema, porque tiene un trabajo hecho de base y él ya es adulto, con 1 año y medio. Bueno, Melón es un perro un poco especial, porque es muy lento para todo, es lento de movimientos, es lento para pensar, es lento para aprender y ha sido lento hasta para crecer. Entonces, él ahora mismo tiene, pues eso, imaginaros, no llega al 1 año y medio, tiene 1 año y 4 meses y él realmente es como si tuviera, mentalmente es como si estuvieran los 8 meses. Y físicamente, pues en los 9 o 10, o sea que sí que puede que influya, pero en general sí que tenemos algún cachorrillo más en el equipo y yo tengo 2 cachorritas en la escuela. Para mí lo más importante es esa socialización correcta en el periodo de impronta. El periodo de impronta va desde el mes hasta los 4 meses aproximadamente del perro. Entonces, ahí sí que ahora mismo teniendo un perrillo de 2 meses o 3 meses de edad, yo lo estaría pasando un poquito peor porque a nivel de intervención necesito cierta estimulación y cierto contacto con personas, por ejemplo, que ahora mismo no es seguro para las personas tener contacto con mi perro, ¿no? Entonces, siempre algo se puede hacer porque ese contacto directo con personas a lo mejor no lo puedes hacer, pero sí que cada vez que vea a una persona por la calle puedes asociarlo con algo positivo. Entonces, sí que puedes seguir trabajando la socialización con personas, con personas diferentes, porque ya sabéis que no es lo mismo socializar con las personas que ya conocen casa, que lo importante es socializar con personas desconocidas. Entonces, cuando salgamos a la calle con nuestro cachorro, sobre todo si es pequeñito, uno, no darle un tirón cuando intenta ir hacia una persona porque se acerca, porque quiere saludar, sino
con un premio, hacerle que venga y llamarle, y ahí ya estás haciendo una socialización, estás estableciendo que los contactos, aunque sea visual, con otras personas son agradables, son positivos. Puede ser con un achuche, puede ser con juego. Yo trabajo mucho también a través del juego, del reforzador del juego, no solo del achuche. Como Melón es tan tranquilón, pues me funciona fenomenal el juego. Entonces, bueno, se puede socializar con personas, con ruidos. Yo hoy le decía a una de mis alumnas que la quiero un montón, se llama Ana y su perrito se llama Mel, su perrita, y le decía, ponte a hacer caceroladas en casa. ¿Por qué no utilizar ciertos ruidos que tú puedas? Ella ya trabaja además mucho los ruidos, o sea que ya puede hacer una cacerolada con un perrito que no está acostumbrado a los sonidos, de repente haces una cacerolada en casa, ya nos hemos pasado, ya hablamos que eso, que es demasiada estimulación. Pero hay ciertos ruidos que tú te puedes organizar para hacerlos en casa, para cuando salgas a hacer cierto tipo de ruido. ¿Qué pasas al lado de una valla metálica? Pues puedes ir con una cuchara dándole a la valla metálica. Eso es seguro, ¿no? En principio sí, ahora hay que pensar todo lo que es seguro, ¿no? De cara al virus, pero supongo que sí, luego la cuchara la lavas, ya sabes. Hizo, los perros y gatos no contagian el coronavirus, porque es que estoy No, aburrida pero... de desmentir cosas a través de la web. Pero bueno, hay que mantener. Sí, pero son vectores. Ya está, sí, por eso, pero pasivos, o sea, pasivos. Entonces, Sí, pasivo, sí, así es. pata, o sea, hay que limpiarlo y punto, y ya. No, pues, el perro no es una cosa, pero quiero decir que hay que mantener la higiene máxima con perros y humanos. Perdón, dijimos que estábamos con la socialización y la cuchara. Entonces, estamos hablando que es que podemos salir a la calle y yo lo sigo haciendo, intento socializar como puedo a Melón dentro de que yo ya no tengo esa necesidad. Él ha tenido una socialización súper buena desde cachorro y es un perro que gestiona súper bien. Entonces, no tengo ese problema y no pasa nada por estar un mes o 2 meses sin tener contacto con otras personas. Pero en el caso de otros perros más cachorrillos, estamos hablando ya de cómo trabajar los ruidos directamente con cosas que tenemos en casa. También se puede poner la tele y ciertos sonidos en YouTube. Hay además sonidos específicos para trabajar la socialización con perros, pero no es lo mismo. O sea, no, no sustituye para nada. ¿Está bien? Sí, es algo más. Pero ellos diferencian muchísimo entre el sonido real y el sonido que sale de la tele. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque como no sustituye, pues tenemos que intentar hacernos con esas cosas que tenemos en casa. El carrito de cuando nuestros hijos eran pequeños, pues es momento de sacarlo si tienes un cachorro y decirle a tu hijo que ya es mayor, mira, pasea con el carrito por aquí. Y yo mientras le voy a tirar unos premios para que esté escuchando ese carrito de coche, por ejemplo. O hacemos una cacerolada, o hacemos, no sé, cualquier tipo de ruido, o aprovechamos los aplausos a las 8. Ahí hay, dependiendo del barrio y dependiendo de dónde vivas, porque justo Mel me decía, si es que yo vivo completamente aislada, no tengo vecinos, entonces a las 8 puedo salir yo. Entonces, por eso le dije, pues tienes que hacer una cacerola en casa con tus padres, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cosas que puedes hacer para la socialización, texturas, por ejemplo, en casa, para que vaya pisando diferentes texturas, siempre se nos pueden ocurrir cosas. Podemos poner cartones, podemos poner el plástico este de burbujitas, si es que tenemos, lo que se nos ocurra, papel de plata, cosas que también es una socialización el caminar por diferentes texturas. Entonces, siempre se pueden hacer cosas, pero efectivamente no es lo mismo. Por ejemplo, hay una de las cosas que estoy ahora con Nina, con otra cachorrita que tiene 4 mesecitos, y Ángeles, que es un amor, desde aquí les doy un beso a las dos, y con ellas, por ejemplo, estamos trabajando el coche. Entonces le digo, ella tiene su garaje debajo de su casa, entonces le digo, como no puede salir con el coche, por lo menos por el garaje, tú de primeras metes a la perrita en el coche. Cuando ya se meta y esté fenomenal, dentro de una semana empiezas a arrancar el coche y le vas dando premios y juegas dentro y que esté relajada. Cuando ya veas que eso lo tienes superado, das una vuelta y te vuelves a meter. ¿Por qué no trabajar el coche aunque no lo puedas coger y no puedas darte una vuelta, pero en el garaje, en tu propio garaje, entrar y salir, ¿no? ¿Por qué no utilizar esa parte de socialización al coche que encima, por ejemplo, Nina tenía mucho problema? ¿Por qué no trabajarlo en este momento, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar con los cachorros y más con los cachorros que nosotros preparamos, que es una escuela de perros de intervención, y es súper necesario trabajarlo. Pero es que esto es para todos los que tengan cachorros.
todos. Y luego, volviendo a vuestro trabajo en concreto, porque yo supongo que os conocen, pero quizá no, porque nos estará viendo más gente, ¿puedes dar algún ejemplo de los diferentes tipos de intervenciones? O sea, sí. Sí, mira, nosotros hemos hablado antes que las intervenciones asistidas con animales es una caja muy grande donde está metida la terapia, el ocio y la educación. Sí. Si los objetivos que tenemos con las personas que trabajamos son terapéuticos, lo llamaremos terapia. Si los objetivos son lúdicos, de vamos a pasárnoslo bien, aunque siempre hay ahí algunos, colateralmente hay ciertos beneficios, pero si nuestros objetivos son lúdicos, lo llamamos ocio, y si los objetivos son curriculares, lo llamamos educación. Entonces, en terapia hay, pues como en la terapia para personas, hay muchísimos tipos de terapia, y en función de esos objetivos, si son objetivos, por ejemplo, más a nivel físico, necesitaremos un fisioterapeuta. Y la intervención cambiará completamente y los ejercicios irán más destinados a la parte de fisioterapia. Si trabajamos a nivel más cognitivo, aunque nosotros siempre decimos que hacemos trajes a medida para cada persona y trabajamos todas las áreas, el área emocional, el área cognitiva, el área social, todas las áreas de la persona son las que trabajamos. Pero bueno, cuando se trabaja ciertos aspectos más relacionados con la psicología, necesitaremos psicólogos, etcétera. Podemos tener terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, bueno, un sinfín de profesionales de la salud, dependiendo de los objetivos. Uh-huh. Entonces, un tipo de intervención terapéutica que podemos hacer es, por ejemplo, la que tenemos en una asociación de padres de niños con diversidad funcional en Alcobendas, que se llama APAMA. Uh-huh. Es una asociación con la que llevamos trabajando muchísimos años, que trabajan fenomenal, y tenemos tanto programas de terapia como programas de educación. En los programas de terapia, por ejemplo, ahora tenemos, o teníamos, ya recuperaremos, ahora estamos de parón, niños con diferentes tipos de discapacidades, con diversidad funcional, y algunos de ellos, por ejemplo, con autismo. Y se trabaja con ellos haciendo programas de terapia que son diseñados, desarrollados y evaluados por un profesional de la salud. A veces también trabajamos y tenemos esos programas con esos mismos niños, pero son programas de ocio, porque aunque trabajes con un niño con autismo, si no hay un profesional de la salud que haga ese seguimiento y los objetivos no son terapéuticos, lo llamamos ocio asistido con animales. A veces sí que hay un profesional de la salud, pero aún así estamos haciendo ocio por la devolución de informes, por todo en general. Es diferente un programa de terapia que un programa de ocio. Para que veas que se puede hacer con un mismo participante, tanto terapia como ocio, y en el caso de menores también educación. La educación asistida con animales, los objetivos son curriculares. Entonces, por ejemplo, mejorar en la autoescritura. Con un menor, fenomenal. Normalmente con una persona mayor trabajamos muchísimo. El 80-90% de nuestros clientes son personas de la tercera edad, mayores, como les llamamos. Con mayores no hacemos programas de educación asistida con animales. No trabajamos aspectos curriculares. Entonces, con los peques sí. Entonces, fíjate cómo en una misma entidad, con un mismo niño, podríamos diseñar un programa de terapia, un programa de ocio o un programa de educación, dependiendo de los objetivos del programa y de los profesionales que están en los mismos. Terapia profesional de la salud, ocio, un dinamizador o un profesional del ocio, y educación, un profesional de la educación, como puede ser eso, un psicólogo educativo, un profesor, ¿no? Entonces, esa sería la explicación de cómo con una misma persona puedes hacer los diferentes tipos de intervención. ¿Sí? Sí, muy bien. Es que hago así... Oyes, creo que sí, bueno. Y entrecortada. Vanessa y Alex, entonces, que también queríamos hablar de cómo, o sea, de cómo os organizáis y de cómo conseguís trabajar, o sea, gracias al apoyo de Dejemos Huella y de imagino, empresas, podéis hacer lo muchísimo que hacéis, que si puedes contar un poco sobre cómo os organizáis. Claro, a ver, para nosotros fue, espero no llorar al contarte esto, porque cuando hablo de Dejemos Huella y del equipo de Bayer me emociono, porque, bueno, voy a intentar no emocionarme, si más estoy en esos días. Bueno, te cuento. Mira tía, qué guapa es. Cuando comenzamos con este apocalipsis, lo primero que cerraron fueron las residencias de mayores.
nosotros no nos podíamos imaginar que iban a acabar cerrando todo. Entonces, para nosotros fue un palo muy gordo. De repente decir, nuestro 80-90% de ingresos ya no los tenemos. Y también, sobre todo, no te voy a engañar, el palo fue porque para nosotros las personas con las que trabajamos no son nuestro cliente, son nuestros mayores, son nuestros abuelos, les tenemos cariño, les queremos, pensamos en ellos, son parte al final de nuestra vida porque es un trabajo muy, muy vocacional, ¿no? Entonces no son un número más. Entonces, bueno, pues nos asustamos muchísimo por ellos, pero también a nivel empresarial, pues dijimos, ostras, ahora se paraliza todo, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a pedir ayudas. Ayudas a toda esa gente que conocíamos, empezamos a pensar, pues lo primero que pensamos, jolín, pues como trabajamos también mucho con menores, pues tiramos a todos esos talleres que tenemos en coles súper chulos y bueno, vamos a tirar por los coles que sabemos que como a los niños no les afectan, pues en ese momento, como todavía no se había destapado todo, pues no sabíamos lo que iba a pasar y pensamos que los coles seguirían. Entonces, bueno, intentamos hacer otro tipo de intervención y ya cuando se paró todo, pues realmente estuvimos hablando con todas aquellas entidades y todas aquellas personas que siempre han estado ahí, que nosotros siempre hemos estado ahí para ellos y les pedimos ayuda. Y cómo no pedimos ayuda, porque no son solo compañeros, ni clientes, ni patrocinadores, que también es que son parte también de la familia. O sea, Bayer, es que llevamos con ellos, pues si Doctor Animal cumplió, en el septiembre del año pasado cumplimos 10 años. Pues con Bayer llevamos 8 años y pico. O sea, es que llevamos prácticamente toda nuestra andadura. Es que estamos aquí en gran parte gracias a la responsabilidad social corporativa de Bayer que se llama Dejemos Huella. Y son tan humanos, o sea, tengo que nombrarla a Alex, que es que siempre le decimos, es nuestro ángel de la guarda, es que siempre ha sido tan humana, nos ha ayudado tanto en todo, pero no solo a nivel de yo os ayudo, pues no os preocupéis que hablo con este medio de comunicación, que os intento dar trabajo aquí, que voy a ver si tengo, o sea, es que también a nivel emocional, o sea, una persona que está ahí para todo, o sea, para llorarla, yo la he llorado mucho y ella también ha llorado conmigo y con su familia y de verdad, ya personalmente, que ya se me empieza a hacer los ojos, ya me veis, ¿no? Personalmente es que les quiero. O sea, les quiero, tengo una relación personal con ellos y les quiero por lo grandes personas que son. Y bueno, pues han tenido la posibilidad de ayudarnos a través de un proyecto que tenemos ahora a través de las redes sociales. Ya nos estaban ayudando a través del programa que realizamos en APAMA y de muchas otras cosas, porque nuestros perros al final están seguros a nivel físico gracias a Bayer, Seres, todo el Advantix, todo lo que tienen, lo tenemos gracias al apoyo de Bayer. Entonces, para nosotros, en este tiempo, ha sido un apoyo fundamental. Ahora fundamental, pero es que desde hace 8 años es fundamental. O sea, es que, y me da rabia porque Bayer se ve como una entidad gris, oscura, sin personalidad, y de verdad que yo me he encontrado un equipo tan humano, o sea, yo cuando me ha pasado algo a mí personal, los primeros que me han llamado, de hecho yo cuando pasó lo de mi perrillo, lo de Congo, no le cogí el teléfono a nadie y se lo cogí al marido de Alex de Bayer, que es como esa persona a la que, bueno, todos, es que, bueno, que me estoy pasando ya, que me pongo ya demasiado emocional, pero es que sí que me gustaría que se viera que se viera la parte emocional. Que pone que es el hada madrina, que me ha encantado la descripción. Vanessa. Es que tiene tantos nombres, es hada madrina, ángel de la guarda. Yo le digo, supongo que no nos estará viendo, si no me daría cosa, pero ¿nos está viendo Alex? Pues en este momento no, pero hace un rato estaba, desde luego. Qué vergüenza, me da cosa. Ella lo sabe porque yo se lo expreso siempre. Hoy estaba hablando también con Smile y tal, pero me da una cosa que es que parece que estoy hablando solo contigo y me doy cuenta de que hay más gente por allí, pero yo soy muy natural, ya sabes, como la vida misma. Y tiene tantas cosas. Y lo último que le he dicho, digo, es que tienes una de las cosas más bonitas que me podrían decir a mí, pues yo se lo dije a ella porque así lo considero, dije, tienes alma de perro. Qué bonito, ¿eh? Sería que todos tuviéramos alma de perro.
pues ella tiene alma de perro. Y tiene un equipazo, porque Isabel también, la persona que gestiona, fíjate, la persona dentro de la responsabilidad social corporativa de Bayer, que gestiona las redes sociales y que tenga un corazón que no le quepa en el pecho. ¿Cómo puede ser eso? En una entidad con ese volumen y con... Es increíble. Pues sí, pues existen muy buenas personas en entidades tan grandes y sobre todo con mucho corazón. Así que me alegro que me digas, porque al César lo que es de César, y estamos donde estamos, sobre todo gracias a Bayer y a Dejemos Huella. Y hay que decirlo, porque es la realidad. Sí. La gente, a ver, intentamos también trabajar muy bien y hacer las cosas con mucho mimo, pero no hubiéramos llegado a donde estábamos. Así que mis eternamente agradecida a Dejemos Huella, Bayer, y sobre todo al equipo humano. Y ahora yo te estoy dando, ahora evidentemente no podéis trabajar con los perros porque evidentemente todos vuestros proyectos están paralizados. ¿Qué estáis haciendo? O sea, Vanessa me contaba que lo que estabais haciendo un poco por encima, pero si me cuentas tú, o sea, ¿cómo estáis? No paramos, ahora no paramos. Pues mira, te cuento, tenemos la dinamización del Consejo de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento, que claro, como ya no lo hacemos de forma presencial, pues hemos tenido que darle una vuelta a todo para ver cómo incluimos los perros y que sigan siendo protagonistas, y en este caso nosotros lo llamamos los embajadores del proyecto, y son los embajadores que acompañan a los menores, tanto en la Comisión de Infancia como en la de Adolescencia. Y entonces, bueno, pues a través de vídeos con los perros, a través de la aplicación esta Zoom, pues hemos diseñado actividades súper chulas donde el perro sigue siendo completamente protagonista. No lo pueden tocar, pero sí que sigue siendo el motivador, el que trae todas las noticias, el que gestiona los tiempos cuando hacemos una dinámica de grupo, el que trae los nombres para seleccionar diferentes menores, o ahora tenemos que votar un logo y demás, pues trae los números y demás, y que está completamente presente dentro de la distancia. Y luego estamos... No, perdón, sí. Digo, vale, ¿qué más cosillas? Estamos a tope con las redes, estamos lanzando tanto tips de psicología, al final, bueno, Vanessa, que has hablado ahora de ella, que hemos hablado antes de ella, que es psicóloga general sanitaria, clínica y educativa, pues bueno, está lanzando ciertos tips de psicología para ayudar a nivel psicológico, no tiene que ver con intervenciones asistidas con animales, pero sí que al final ella es muy buena, lleva muchísimos años trabajando, para mí es la mejor psicóloga del mundo, he de decirlo, y de verdad lo digo así porque estoy hablando solo contigo, si ella me escuchara, pues... No, pero yo soy muy sincera, ¿eh? Te estoy hablando con el corazón y como si estuviera hablando solo contigo, porque como no oigo al resto, pues así te digo. Y bueno, aparte de todo el cariño que la tengo y que la quiero un montón, pues es súper buena profesional y está intentando ayudar todo lo que puede. Uno, con sesiones gratuitas que está haciendo con personal sanitario, que está hecha polvo, se va a coger ahora los días de vacaciones porque la pobrecilla nos decía que lo que está viviendo es muy duro y a nivel psicológico, como ella dice, se le rompen en pedazos y ella intenta recomponer esos pedacitos, pero es muy difícil y a lo mejor un día consigue pegar uno, otro día ese se ha vuelto a romper y lo vuelve a pegar. Entonces es como un puzzle que está haciendo de almas, porque es así, ¿no? Como recomponer todas esas almas rotas. Y realmente ella, con lo buena que es y lo emocional que es, pues bueno, que un buen psicólogo tiene que también saber, y es un ejercicio que ella también hace, ¿eh? Y de saber desconectar para poder seguir ayudando, pues al final tu empatía muchas veces te lleva a acabar los días hecha polvo. Pero bueno, es una labor que está haciendo que a mí me encanta, que no es a nivel tan de Doctor Animal, sino algo suyo personal, que le lleva mucho tiempo a lo largo del día y sobre todo mucha entrega. Y bueno, es una de las cosas que estamos haciendo. Otra de las cosas que estamos haciendo son consejos perrunos también, como sí, la parte de cómo estimular mentalmente a tu perro. Estoy haciendo algunos vídeos con Melón caseros. Y bueno, pues ayudando un poco también a esas personas que tienen perros y que... Perros y gatos, porque los gatos
se ven todavía más afectados con el cambio de rutinas. Entonces, hemos incluido gatos, dentro de que nosotros no hacemos intervenciones con gatos, pero hemos incluido gatos en estos consejos, ¿no? Intentar ayudar a todas esas personas, pues, a través de esas imágenes súper bonitas, porque cada consejo va dedicado a homenajear una de nuestras trabajadoras de nuestro equipo de Doctor Animal, que a día de hoy hemos tenido que dejar de contar prácticamente con todo el equipo porque no tenemos intervenciones físicas, a veces es solo lo que te estamos diciendo desde casa, y bueno, y sabemos que ya lo están pasando mal y nos queremos todas mucho y es una forma de homenajearlas también. Entonces, cada vez que en nuestras redes veis un consejo, aparece el nombre de ese perro y es la forma de homenajear a nuestro equipo. Luego también echamos mucho de menos a todas aquellas personas con las que trabajamos. Y no solo las personas directamente, o sea, esos usuarios, esos participantes de nuestras sesiones, sino también a los profesionales de las entidades, que al final creas también unos lazos muy fuertes, porque con prácticamente todas las entidades llevamos muchos años ya trabajando. Hay algunas que son nuevas, hay algunas que empezamos un poco más tarde, pero también creas muchos, muchos vínculos. Entonces, bueno, hablando con ellos, les llamamos, les enviamos dibujos, les enviamos vídeos del equipo, intentamos ver cómo podemos colaborar para hacer mejor, pues, o más llevadero este confinamiento, pero es un poco complicado, sobre todo en las residencias de mayores, porque no dan abasto. Están, claro, cada uno aislados y está siendo muy, muy complicado y muy duro, muy, 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 muy duro. Pero bueno, ahí intentamos por nuestra parte pues aportar ese granito de arena, es que no podemos hacer más. Vamos a empezar ahora también alguna otra formación, la Escuela de Perros de Intervención, es así que sigo a tope con ella, porque bueno, a mí me da la vida. He de decir, ahora que no nos escucha nadie, que Vanessa siempre me dice, porque claro, yo llevo también la parte de dirección dentro de la entidad, ¿no? Y Vanessa siempre me dice, es que la escuela, te entregas mucho en la escuela y te quita mucho tiempo, entonces estás siempre hasta arriba de tú y hay otras cosas que no llegas a ellas a gestionar. Pero es que la escuela es mi niño mimado, es que no puedo dejarla, Micaela, ¿qué hago yo sin la escuela? Si es seguir en contacto con la parte del entrenamiento animal, con que tanto me gusta, que a ver, que sí, que soy profe, yo soy la profe de perros dentro de nuestro curso de intervención y cuando hacemos cursos en las universidades y tal, lo de perros siempre lo doy yo. Pero ese trato directo con esa persona, con ese perro, que al final son como si fueran mis perros, entonces es como si yo a lo largo de todo este tiempo, gracias a la escuela, he tenido muchos más perros de los que realmente han convivido conmigo en mi casa, ¿no? Entonces, con la escuela seguimos. Esta mañana hemos estado dando con Eco y con Victoria una clasecita a través de videollamada. Y entonces, bueno, pues seguimos mandando deberes, me envían todos los días vídeos. Entonces, con la escuela sí que estamos a tope. Haciendo también vídeos. ¿La escuela es todo el año? Con la escuela estoy todo el año, sí, intento no coger más de 4 perros a la vez, ahora tenía más, tenía 7 perros, pero normalmente intento coger 4, que son, no llego a mucho más porque es individualizada para cada perro. Entonces con eso sí que seguimos, es lo de las pocas cosas que han quedado. Y una pregunta más, con los perros de la escuela, ¿la gente que se apunta son cachorros o son ya perros adultos? ¿O qué edad tienen los perros, o sea, la gente que se apunta para que su perro llegue a ser perro de intervención? Sí, pues tenemos desde cachorritos, lo ideal es que desde que el perro llega a tu casa, pues lo genial es empezar porque ese periodo de impronta es básico, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ideal sería eso, empezar desde cachorrito, pero hay mucha gente que descubre el mundo de las intervenciones cuando ya tiene un perro adulto o porque adopta directamente a un perro que ya es adulto. Entonces, tenemos mucho perro adulto también. Sí, no suelo tener la suerte de tener mucho cachorro, he de reconocer que me gusta mucho el cachorro, pero no suelo tener mucha suerte. No. ¿Qué pasa, Melo? Es, ¿cómo se llama esto? Es un poco trampa. ¿Podría juntarme yo con tía, por ejemplo? O sea, ¿qué haríamos con tía en vuestro curso, aparte de que me echabais al día 2? Claro, pues no, bueno, no lo sé. Bueno, a tía ya la conozco, sí, tía tiene un carácter especial. Bueno, lo primero que se hace es una valoración, entonces... Para mí es muy complicado conseguir un buen perro de intervención. Entonces, está esa valoración de aptitudes, ¿no?
del perro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene intrínseco y valorar también si tiene algún problema de comportamiento y cómo es tía, o sea, la personalidad de tía, para ver si el día de mañana realmente va a disfrutar o no de la intervención, o si va a ser, por ejemplo, todas aquellas características que tiene que tener un perro de intervención, si las tiene ya tía o si algunas puede llegar a tenerlas. Por ejemplo, la apariencia física. Podemos tener un perro que sea súper feo, pero que tenga una apariencia física súper agradable y que llame la atención. Y hemos tenido perros más feuscos. Pues tía tiene una apariencia física súper agradable, pero luego habría que ver, por ejemplo, su predecibilidad. Bueno, hay un montón de ítems que valoramos para ver si tía es una perrita adecuada y sobre todo también si ella va a disfrutar de la intervención. O sea, no es que mi perro es muy bueno, lo aguanta todo. No, no, eso no es un buen perro de intervención. Un buen perro de intervención es el que disfruta de la intervención, aunque haya en ciertos momentos en los que el perro pues simplemente esté, ¿no? Y no haga un mal gesto ni nada, pero que no esté súper mega disfrutando, pero en general le guste. Nuestros perros, cuando entran a las resis, por ejemplo, que yo llevo toda la parte de mayores, cuando entran a las resis entran felices, parecen otros. Es como entran moviendo el rabito y ya vengo aquí, me van a sobetear, voy a ser el centro de atención, me van a hacer caso. Entonces, claro, si a tía no le gusta que le toquen personas desconocidas, pues de primeras yo te diría, por ejemplo, si quieres hacer la escuela porque quieres el día de mañana tener otro perro y entrenar con ese otro perro, fenomenal, pero yo voy a ser muy clara y te voy a decir, no, creo que no es el trabajo de tía, ¿no? Entonces, esa primera valoración es fundamental. Mira, tengo aquí a Melón, lo voy a poner, y está un poco aburrido, está lloriqueando un poquillo. ¿Qué pasa, Melón? Entonces, le voy a dar una orejita de cerdo mientras seguimos hablando, si no os importa, que la tengo por aquí también. Pues de tía, mira, le vamos a dar esta orejita de puro menú, que se va a poner las botas. A ver, Melón. Si consigo abrirla con una mano, ¿eh? Aquí ya estamos. Mira, Melón, su orejita. Ahí se escapa. Se escapa por la casa. Se va a su camita a comérsela, que está aburrido el pobre. Están los niños en el jardín jugando y está diciendo, yo también quiero salir. Y claro, como estoy aquí, pues no le podía abrir. Bueno, pues te cuento. Entonces, luego, si pasa ese primer filtro, ¿no? Que es ver realmente si esta escuela es para ella o no. Y también tiene que pasar otro filtro. Yo soy un poco, somos un poco frikis cada uno con lo nuestro. Entonces, en Doctor Animal no entra un perro cuyo humano, yo siempre que llamo al veterinario digo, soy tía, la humana de Melón. Pues no entra un perro cuyo humano no tenga ese sentimiento de familia por su perro, ese sentimiento de que su perro es, pues eso, como uno más de la familia, aunque tenga necesidades diferentes a un humano, ¿no? Y se satisfagan sus necesidades de diferente forma a las que se satisfacen a un humano, ¿no? Pero eso es fundamental. Entonces, es verdad que hay un primer filtro también que yo hago de esta es tu escuela, sí. ¿Estás de acuerdo en no usar, por ejemplo, métodos punitivos? Nosotros no usamos métodos que no sean respetuosos con el perro. Si estás de acuerdo a que tu perro lleva un ritmo determinado y es ese ritmo el que tienes que seguir con él, por supuesto, si te vas a implicar. Es que si no te vas a implicar, es que yo me implico al 200%, entonces no puede ser que el propio humano de ese perro no se implique, ¿no? Entonces, la implicación también tiene que ser máxima. Entonces, buscamos el momento adecuado donde se pueda trabajar. Ya te digo que hay que trabajar poco, pero hay que ser muy constante. Y luego, entonces, tenemos los diferentes módulos. Una vez hemos pasado esa parte de aptitudes, pues tenemos un módulo de vínculo, tenemos un módulo de obediencia básica, está el módulo de posicionamientos, de socialización, de manipulación, de cobro, de habilidades y acabamos con las prácticas reales. Entonces, una vez ya tienen su título, es un título propio de Doctor Animal de Perro de Intervención. ¿Cuánto tiempo es ese curso? Pues mira, como son sesiones individuales para cada perro y cada persona, si imagínate que tú me dices, imagínate que tía sí que tiene mucho potencial como perra de intervención y es una perra que le encanta estar con personas, que además es una perra súper predecible, una perra súper equilibrada, que bueno, todas estas cosillas, ¿no? Imagínate que lo tuviera todo, sí. Que tiene casi todo, también te digo, casi todo. Faltan unas cositas por ahí, unas cositas por allá.
Nada, tonterías. Pero, y ahora que te iba a decir yo con la tontería, hasta me he quedado. Que todo, que ella es súper sociable, que no ha mordido a nadie en su vida, que ve un niño y se tira encima para besarle y no para morderle. Yo me imagino que tía es, o sea, que le gusta la gente y que tiene todas las aptitudes que debe de tener. Entonces, ¿cuánto tiempo sería el curso? Vale, el tiempo. Claro, no es lo mismo un cachorro, por ejemplo, que una... ¿Qué edad tiene tía? Ya debe de tener ahora... Pues es que soy fatal con los años porque no quiero saberlo, no me acuerdo de la mía, pero ella debe de tener como 3 años ahora. Conmigo lleva ya 2 años. Cuando yo la adopté, tenía 1 año en teoría, pero no estaba seguro, no estaba muy claro que tuviera 1 año. Y yo creo que debe tener ya 3 años. Sí. Claro, pues una perrita completamente adulta, que no tenga ningún problema de salud, que es otra de las cosas que se miran también, que no tenga ningún problema de salud, que ese primer módulo de aptitudes lo pase completamente y que no tenga ningún problema de comportamiento, en 2 meses está más que preparada. O sea, porque tiene la base, que es un perro equilibrado. Otra cosa es que llegue un perro que sí que tenga unas aptitudes geniales, pero que tenga algún problemilla de comportamiento que haya que trabajar antes. Entonces, para mí lo primero es el equilibrio. Cuando el perro está equilibrado, es que es súper fácil enseñar posicionamientos, obediencia básica, habilidades. Es que se lo enseñas a cualquier perro, hasta los que dicen que su perro es muy zoquete. Es que cualquiera, si es que se ha aprendido melón, aprende cualquiera. Luego, si queréis, te enseño alguna cosilla que hacemos con alguna habilidad con melón. No, no sé si tendremos mucho tiempo porque a la hora Instagram... Es que no sé ni cuánto llevamos, Micaela. No. No llevamos 1 hora porque como hemos tardado 20 minutos, pues creo que debemos de 45 minutos o así. O sea, que tenemos 10 minutos y probablemente Instagram diga que hemos hablado mucho ya y que ya... Hasta aquí hemos llegado, sí. Bueno, pues eso. Luego si se tercia y nos apetece, veis alguna de las cositas que hace Melón, que es súper sencillo. Hoy estábamos también con Eco haciendo habilidades y le decía, es lo último como hacemos de la escuela, es el último módulo. Es que no es lo más importante ni es lo más difícil. O sea, cuando al perro le enseñas a trabajar contigo y sabe de qué va el juego, ¿no? De tengo que ofrecerte este comportamiento para que tú me des el premio, luego es súper fácil y le puedes enseñar cualquier cosa de forma muy rápida. Sí que es verdad que luego hay que cerrar ese comportamiento, o sea, generalizarlo y demás, y eso, bueno, pues te conlleva un pelín más de tiempo, pero en 2 meses un perro directamente equilibrado lo tienes ya hecho. Con los cachorritos es diferente, trabajo de forma diferente, porque trabajo toda la parte de socialización, primero, entonces es como que das esas primeras pautas de convivencia en casa, de socialización y demás, y poquito a poco cuando el perro ya tiene una socialización y un equilibrio estupendo y ya pues eso, y tiene ya su vida con la parte social y jugando con sus amigos, con sus paseos estructurados, con sus rutinas de su familia y tal, y poco a poco le vamos metiendo que vaya sabiendo gestionar diferentes situaciones de estrés y ya lo tenemos, es cuando empezamos con la obediencia básica, que es secundario, pero es verdad que se genera un vínculo muy chulo. Cuando trabajas con tu perro y haces... Es un juego más. Y además cuando ves que tu perro te responde, o sea, que te entiende, yo creo que ahí para, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, era un vínculo especial. No, hay varias personas que quieren ver lo de las habilidades de Melón. Están reclamando... ¡Quieren ver a Melón! Entonces creo que podemos tirar a ver a Melón. Vale, oye, yo no me quiero tirar el pisto, pero quiero que todo el mundo sepa que Melón, aparte de que es el mejor perro del mundo, es el perro más lento a nivel cognitivo que he conocido yo en mi vida. O sea, es una desesperación, pero es genial, es tan tontorrón, tan... Ay, a mí me vuelve loca. Pero sí que es verdad que lo que con otro perro en un día le he enseñado, pues con Melón es eso, pues hay que ser mucho más constante. Pero las cosas que hace, las hace muy bien. Entonces, si os parece... Le voy a cambiar, mira, una cosa, ahora tiene la oreja, está con la oreja ahí, entonces no se la voy a quitar, se la voy a cambiar por un premio y le voy a hacer que venga y hacemos algunas cosillas y te enseño, por ejemplo, la obediencia básica, sentado, tumbado, posicionen junto, lo hago muy rapidito, en 5 minutos lo tenemos hecho todo. Algún posicionamiento que lo hacemos con target es que te toque con el morro la mano, entonces le colocas solo con la mano sin necesidad de llevar un premio y podemos hacer, pues no sé, pues chocar, la reverencia, óculo en pompa que llevamos con los niños y la vuelta, por ejemplo. Tengo también por aquí una lavadora que ya he aprendido a sacar cosas de la lavadora y a traértelas, el cobro ya lo hace también muy bien. Así que, ¿os parece que le cojan? Mira, además...
Venimos en el momento justo porque se ha acabado la oreja, ¿verdad? ¿Melón? ¿Melón? Mira, mira, mira con qué ganas viene. Dice, sí, sí, aquí voy. Vale, oye, ¿puedo poner en horizontal el móvil? Pues creo que no, porque entonces lo vemos en, te vemos en horizontal. O sea, no. Vale, pues entonces lo voy a colocar de tal forma... Bueno, mi salón no es el más recogido del mundo, pero aquí lo pongo. Mira, me decís si me veis bien, porque claro, tengo un trípode, pero para ponerlo así, no para ponerlo así. Así que ahí. La cámara de fotos de trípodes, la tengo el móvil, bueno, aunque ahora lo estoy sujetando con los dedos, pero a ver. ¡Ay, que se me cae! No, no, no. Cancelar. Perdón. No ha sido yo, no ha sido tú. No me pasa por moverlo. Dame un segundín para que no... Para... ¡Uy! Abandonar, no. Ya, qué mal. A ver. Vamos a ver a Melón. ¿Aquí me veis? ¿Me ves? Sí, te veo. Sí, a ver, vamos a quitar el trípode, el palito. Y veis a Melón también, ¿no? Sí. Vale, aquí tengo los premios, que en este caso son... Yo intento darle siempre una muy buena alimentación y tengo premios naturales. Entonces, en vez de coger... pues salchichas o alguna guarrería o tal, pues en este caso son pescaditos. No sé si los ves, los pescaditos. Los compro en Curomé. Varios. Pitágoras, y ha contestado Vanessa que Pitágoras está estupendo. ¿El qué? Que alguien preguntaba por Pitágoras y Vanessa ha dicho que Pitágoras estaba estupendo. Añado. Pitágoras está estupendo, sí, con Raquel. Yo no tengo a Pitágoras en casa. Viene, soy la tía Icíar, viene de vez en cuando. Pero bueno, ahí vamos. A ver, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es que se siente. ¿Melón? ¿Sienta? ¿Te veis, no? Mira, quiero chocar ya. Mira, voy a poner más para acá. Ahí. ¿Siento, Melón? ¿Choca? Muy bien. Le vamos a decir que se tumbe. ¿Quieto? Muy bien, ¿arriba? ¿De pie? ¿De pie? ¿Melón, de pie? ¿Quieto? Muy bien. Le voy a ir premiando de vez en cuando. Y ahora vamos a hacer que dé una vuelta. A ver, Melón. ¿Vuelta? Ella sí. Muy bien. Y una de las últimas cosas que hemos aprendido es la reverencia. Le ponemos así los deditos. ¿No? Ahí, quieto. ¿Le veis, no? Muy bien. Se le ve ahí con el culito en pompa, por ejemplo. Y luego, otra cosa que hacemos mucho es el cobro. Vamos a coger unos calcetines o algo. Vamos a coger por aquí. Mira, voy a coger... unos calcetines para que me los traiga y lo último que le he enseñado... Espera, Melón. Espera, Melonchis. A ver, mi vida. A ver. Ya. Me voy a poner yo en una silla. Y aquí se me... Voy a poner en esta silla. Le voy a colocar, si os fijáis, le coloco con la mano. Melón, ven por aquí. Ahí. Sienta. Quieto, quieto, coloco el calcetín por aquí. ¿Sí? Y digo, Melón, trae. Mira, aquí me eches. Aquí trae. Ahí. Muy bien. Bueno, pues cuatro chorraditas que habéis visto de Melón. Muy bien, mi gordo. Ya está. Le damos siempre una señal de finalizar. Ya está, mi vida. Y le voy a dejar salir un segundín, porque me da la sensación, uno, de que tiene sed después de haberse comido, porque él nunca jadea, que tiene sed después de haberse comido la oreja, y aunque tiene por ahí agua también en la cocina, y igual cuando entrenas, cuando se concentra mucho y demás, tiene más ganas de hacer pis, les pasa a todos los perros. Así que, Melonchis, ahora tienes, corre, salte. Ahora viene, mira, se sale ya con el palo. Ya que voy, me salgo con el palo que no cabe por la puerta. Venga, pica, vamos, viene. Por aquí con el palito. Ahí va. Ya. Mi chico, que no te cabe el palo. Vamos, ahí le tengo. Bueno, pues nada, cuatro chorraditas que habéis visto de Melón. Como ves, es muy fácil. Él tampoco es un perro especialmente listo. Pero bueno, es. Realmente hacer habilidades, los posicionamientos es muy, muy, muy sencillo. Incluso eso, en cualquier momento, él siempre está dispuesto. Al final, cuando se hace, pues eso, de forma respetuosa y con premios, mira, ha hecho pilla, ha venido tal cual. Dice, yo quiero estar aquí, que es donde está la juerga. Siempre quiere estar conmigo.
Así que aquí le tengo otra vez. ¿Qué pasa, Melón? ¿Qué pasa, gordo? ¿Y quieres jugar, verdad? Tengo una última. Mira. Sí. ¿Cómo? O sea, porque hay gente que no se da cuenta. Es decir, vuestros por la calle llevan algún tipo de peto especial para que se sepa que son perros de intervención cuando están trabajando. Claro. Claro, nuestros perros cuando están trabajando siempre llevan un peto. Os lo voy a enseñar porque además lo tengo aquí. A ver. Llevan un peto de trabajo que es este. Este peto de aquí. ¿Veis? Sí. Mira, se lo vamos a poner.